Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos, familia del deporte de la República Argentina. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este magnífico escenario que es el Teatro Municipal Colón, en la ciudad de Mar del Plata, en donde hoy vamos a vivir una instancia histórica para el círculo de periodistas deportivos de nuestra ciudad. Como verán, estoy muy bien acompañado, como siempre, por una prestigiosa colega que es periodista, es locutora, es aparte docente y hoy va a estar junto a nosotros haciendo el deleite de todos ustedes y también de los que trabajamos a su lado. Fuerte aplauso para Maricel López. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Como decía el señor Jorge Cosia, quien será mi compañero esta noche, a quien también le brindamos un aplauso, por supuesto, para darle la bienvenida. Es esta una velada muy especial, una jornada muy particular y esperada por todos, porque es la velada en la que nuestra entidad, el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, distingue a las figuras más relevantes del deporte durante el 2021. El 2020 y el 2021, ustedes saben bien que fueron años inesperados y atípicos para todo el mundo, donde el deporte no fue ajeno a dicha realidad. Y es por eso que en el Círculo de Periodistas de Mar del Plata somos conscientes que los deportistas, dirigentes, entidades y protagonistas de las diferentes disciplinas merecen el reconocimiento, apoyo y distinción más allá de las adversidades o falta de actividad en un contexto totalmente imprevisible. Es importante destacar que esta entrega de distinciones es organizada y promovida por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, con el apoyo de muchas personas que se sumaron a esta fiesta para que pudiera concretarse. Por ejemplo, estamos transmisión vía streaming, buscando el Facebook del Círculo de Periodistas Deportivos, podrán observar todas las imágenes de esta entrega y también el acompañamiento de Telefe Mar del Plata. Qué importante, ¿no? Qué importante la televisión también, porque yo creo que de alguna manera, y no creo equivocarme, jerarquiza toda actividad. Para dar inicio a la velada, recibimos al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Mar del Plata, José Luis López, que nos dirigirá unas breves palabras. José Luis, con mucho gusto, fuerte el aplauso para él. Feliz día. Feliz día, Mar del Plata. Dios nos regala un cheque de 860.400 segundos por día. Y uno de esos segundos es para decirles gracias. Gracias a todos ustedes por acompañar al Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Mar del Plata en esta noche. Realmente, como dije y explicamos desde el Círculo, el deporte de Mar del Plata se viste de gala en el Teatro Colón. Acá está el pasado, el presente y el futuro del deporte marplatense. Mar del Plata, tierra de campeones, amigo. Acá están todos los campeones mundiales. Aquí tenemos un compromiso, como siempre también venimos sosteniendo, que es el Museo del Deporte. Pero esto nos une. El deporte es cultura. El deporte tiene reglas. El deporte en equipos es solidario. Por eso, a todos los presidentes de las instituciones que nos están acompañando hoy, este reconocimiento para todos ustedes, sostener esos clubes, algunos clubes de barrio, pero están conteniendo a muchos jóvenes que realmente, en lugar de estar en la calle, practican deportes. Por eso, para todos los clubes de la ciudad de Mar del Plata, para todos los deportistas que nos representan en el plano local, nacional e internacional, Este Círculo de Periodistas Deportivos no podía soslayar este año sin esta entrega, donde el final también va a ser un final muy emotivo, en una fecha también muy significativa. El 25 de marzo de este año se cumplieron nada más ni nada menos que las bodas de plata de la ordenanza que existe en el partido de General Pueyrredón para tener el Museo del Partido de General Pueyrredón. Mar del Plata tiene una deuda pendiente con sus deportistas y es el Museo del Deporte. Un amigo de la casa ya me estaba proponiendo lo que fue el Museo Vilas, conoce esa persona que le voy a nombrar, que es Mario Micio, tiene un contacto directo. Tenemos que trabajar todos para lograr ese museo. Es el compromiso que tenemos los marplatenses. Y en ese caso también agradecer
al director del ENDER, el profesor Andrés Mació, que se puso a disposición, ni bien asumió esta comisión, y nos propuso a través de la directora de los museos del partido de General Pueyrredón, la señora Andrea Basualdo, un ala en la Villa Mitre. Por lo tanto, el deporte de Mar del Plata está de pie. Tenemos campeones por doquier. En todos los deportes tenemos campeones del mundo. Ni hablar los 80 títulos mundiales que tiene Claudia Rodríguez, que es una quíntuple campeona de patín, lo mismo que Nora Vega, que nos mandó un saludo y no puede estar presente hoy, lo mismo que Adriana Costagliola, tres mujeres que tienen 5 títulos mundiales. Esta es Mar del Plata, la que no despierta por el deporte, pero el deporte le da todo. Así que gracias una vez más por acompañarnos en esta noche. ¿Y qué le voy a decir? Lo mejor está por venir por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata. Muchísimas gracias a José Luis López, el titular del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata. Y ahora llega, ¿qué momento? Un momento que me parece que no vamos a tener. ¿Sí? ¿Está? No, el momento de empezar a conocer los ganadores. Ah, pero ya, pero... Y porque sí, estamos en una entrega de premios. ¿Pero acá qué dice? Dígame qué dice acá. No, pero vamos por acá. Bien. ¿Comenzamos con la entrega? Y vamos a la primera terna. Ahí está. Ajedrez. Sergio Anino. Lautaro Casenewe. Roberto Oscar Fidel. Entrega José Luis López, integrante del Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de Mar del Plata. Ganador de esta terna de ajedrez en la ciudad de Mar del Plata, Sergio Anino, fuerte el aplauso para él. Recibe Roxana Levy. Se consagró campeón marplatense por cuarta vez. Festejó en la primera edición del IRT General Pueyrredón. Fue primero en el torneo oficial de la primera categoría y en el segundo torneo Harry en Pittsburgh. Además, se terminó en la tercera ubicación en el torneo Blitz General Pueyrredón y renovamos el aplauso para Sergio Anino. Les agradecemos por su presencia y nosotros pasamos a la siguiente terna. Básquetbol. Francisco Arraiz. Juana Barrio Nuevo. Francisco Coaglia. Entrega Marcelo Solari, integrante del Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de Mar del Plata. Y ahora sí, es momento de conocer quién se lleva entonces esta nueva terna. Ganadora en esta oportunidad de la terna de básquetbol, entrega Marcelo Solari del Círculo de Periodistas Deportivos, Juana Barrio 9. Fuerte el aplauso para ella. Con tan solo 14 años y dando 2 años de ventaja, la base de Peñarol integró la selección argentina U16, que disputó el premundial en Guanajuato, México, donde el conjunto nacional logró la clasificación al Mundial U17 a disputarse este año en Hungría. La marplatense, además, se consagró en las categorías del torneo local y se perfila como una de las promesas del básquet local. Fuerte el aplauso para la terna de básquetbol. ¿Nos vamos a la siguiente? Sí, cómo no, con mucho gusto. Artes marciales. Judo, Victoria Del Vecchio. Karate, Agustín Faraj. Taekwondo, Lucas Nicolás Fernández. Entrega esta terna Rubén Calomarde, integrante del Círculo de Periodistas Deportivos, y quien se lleva la estatuilla es Victoria Del Vecchio. Recibe en este caso
Sergio Fortunato, familiar de Victoria. Se desempeña en la categoría junior y en los últimos años también brilló en senior, siendo parte estable de la selección nacional. En 2020 obtuvo la medalla de bronce para la Argentina en el Open Panamericano en Bariloche. En 2021 fue bronce de categoría junior y senior en los Panamericanos de la disciplina en Colombia y Ecuador. Terminó quinta en los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali. Cerró el año con su participación en el Mundial Junior en Italia. Fuerte el aplauso para ella. Victoria Del Vecchio. Les agradecemos una vez más a los nominados, que también en esta oportunidad queremos contarles, quienes están nominados se llevan su certificado de estar nominados, un diploma, para que también quede un recuerdo de su participación en esta terna. Y ahora es el turno de recibir a Santiago Veiga, colega de la ciudad de Necochea, que en este caso se suma para entregar el premio a la trayectoria. Hay un nombre que es uno de los principales promotores de las artes marciales en Mar del Plata. Diplomado en dirigencia deportiva, octavo Dan de Taekwondo, ITF, director general de la Academia Superior de Taekwondo, con una trayectoria de más de 30 años en la costa atlántica. Desde 2012 preside el Club Atlético River Plate de nuestra ciudad, una entidad de puertas abiertas, como a él le gusta llamarla, que no para de crecer y se destaca no solo por su actividad deportiva, sino por su trabajo social. Encabeza también la Asociación de Actividades Saludables. El partido de General Pueyrredón lo declaró vecino destacado, mientras que el Consejo Deliberante le dio el título de Mérito Deportivo. Y hoy recibe el galardón a la trayectoria como dirigente el señor, nuestro amigo, Alejandro Yapunzik. Me voy a salir, Maricel, brevemente del texto para destacar que Santiago Veiga es del Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de Necochea, hijo del afamado Bernardino Veiga, un amigo de nuestro círculo y a quien tenemos el placer hoy de tener. Gracias, Santiago, un placer enorme. Saludo a toda la gente linda de la ciudad de Necochea. Muchas gracias por este aplauso para la gente de la vecina ciudad. Y nosotros ahora nos vamos a un deporte que, como decía recién el presidente, es tierra de campeones también, porque es uno de los campeones olímpicos quien lleva la bandera de esta disciplina. Así que, si les parece a todos, nos vamos a las bicicletas. Al ciclismo, ¿no? Sí, para conocer la próxima terna. Ciclismo. José Rodolfo Astiazarán, Carolina Pérez, Lucas Vilar. Entrega Diego Fernández, socio del Círculo de Periodistas Deportivos. Y el ganador es Lucas Vilar. Fuerte el aplauso para Lucas, representante de la Asociación Regional Marisierras. En 2021 se consagró campeón argentino elite de velocidad y de kilómetro. Marcó el récord argentino elite en velocidad. Es campeón nacional sub-23 de kilómetro, donde también ostenta el récord de la prueba. En los primeros Juegos Panamericanos Juniors de Cali ganó la medalla de bronce en velocidad y la de plata en velocidad por equipos y también de keirin. Fuerte el aplauso entonces para Lucas Vilar. Agradecemos la presencia y, Jorge, ¿dónde nos vamos? Esto es para mí, ¿verdad? Sí. Seguimos con las distinciones por trayectoria. Invitamos a Emanuel Mariano Caselli, socio del Círculo de Periodistas Deportivos, y a María del Mar Bárbara Caselli para que hagan una muy especial entrega en esta jornada maravillosa, más allá de la lluvia, de la ciudad de Mar del Plata. Y en esta ocasión reconoceremos a alguien que inició su camino en el mundo del periodismo en 1969 en el diario El Trabajo, donde cubrió notas hasta que cerró ese medio. Luego cumplió tareas freelance en el diario Río Negro, donde principalmente lo que hacía eran notas de temporada. Estuvo en las jornadas inaugurales del circuito El Santo para el Club San Lorenzo. Desde 1994 a 1998, reflejó a través de su cámara competencias ciclísticas y de triatlón, incluidos los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995. En 2019, fue contratado para cubrir el cierre del Campeonato Europeo de Triatlón en Valencia, España, para la revista Sports. Y hoy
recibe el premio a la trayectoria como reportero gráfico Reinaldo Caselli. Ahora hay un momento muy particular para Reinaldo también, poder compartirlo con su familia, este reconocimiento. Así que mientras se toman las fotografías, una vez más, renovamos el aplauso. Me voy a salir nuevamente del libreto para destacar la incansable labor de Reinaldo Caselli para la concreción de esta fiesta que ustedes y nosotros estamos disfrutando. Gracias, Reinaldo. Gracias por toda tu entrega. Desinteresada entrega para esta ocasión, no para esta, para todas las ocasiones. Seguimos. Handball. Imanol Fernández Brandolini, 11 Unidos. Florencia Ferrá, La Cantera. Tomás Novielo, 11 Unidos. Ganador de la terna de handball. Ahí está, Tomás Novielo. Fuerte el aplauso para él. El central de 11 Unidos fue una pieza fundamental en el título nacional de clubes A de cadetes. El primero en la historia de Mar del Plata. Y luego, en su primer año en mayores, Tomás se dio el gusto de salir campeón con el club de Parque Luro en su habitual función de armador. Fuerte el aplauso una vez más. Y yo sigo con la tendencia de ir achicando. Ahora nos vamos a una bocha, cada vez más chiquitita la pelota. Caramba, y vamos, sí, a terminar en el ping-pong. Vamos así, en descenso, para conocer los próximos nominados. Hockey. Catalina Bustillo. Yanina García. Juan Francisco Quincy. Entrega en esta ocasión Emiliano Carrasco, socio del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata. Y el premio, la distinción al Deporte 2021 en hockey, se lo lleva Yanina García. Hace un año la goleadora se incorporó a Mar del Plata Club, donde al final de la temporada se consagró campeona y además fue la máxima anotadora de la competencia. En tanto, con la selección marplatense, logró el quinto puesto en el Campeonato Argentino de Mayores disputado en Rosario, provincia de Santa Fe. Fuerte el aplauso una vez más en esta noche que estamos entregando las distinciones del Círculo de Periodistas Deportivos. Gracias, Yanina García. En este momento vamos a empezar a vivir un bloque muy particular. Hay unos cuantos en esta noche para disfrutar, pero primero tenemos que conocer a los nominados. Deportes Paralímpicos Individuales. Matías de Andrade, para natación. Mauricio Ibarbure, bocha. Rodrigo Villamarín, para powerlifting. Entrega David Chasnowski, socio del Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Mar del Plata. Y aguardamos a los chicos que, como saben, es un poquito difícil poder llegar al escenario, pero los recibimos con un aplauso porque se lo merecen, para destacarlos. Y ahora sí, aprovechamos para conocer quién se lleva esta estatuilla. Ganador de esta terna, Matías de Andrade. Fuerte el aplauso para él. Su papá es quien está recibiendo en este caso. Matías está compitiendo en Berlín, así que por eso no puede estar presente. Justamente en Berlín es donde volvió a la actividad Matías de Andrade después de lo que fue la pandemia, para allí empezar a desandar el camino que lo llevaría a conquistar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio en los 100 metros espalda categoría S6. Renovamos el aplauso y le solicitamos que se queden un ratito en el escenario, si puede ser, porque David también va a ser el encargado de entregar el siguiente premio. Deportes Paralímpicos de Equipo. Franco Alarcón, fútbol para ciegos. Matías Méndez, básquet en silla de ruedas. Y David Chasnowski le hará entrega de este galardón a Matías Méndez.
El jugador de Cideli se consagró campeón sudamericano de mayores con la selección argentina de básquet en silla de ruedas en el torneo que por primera vez se disputó en nuestro país. Matías fue figura en el partido contra Bolivia donde anotó 31 puntos. Esta fue su tercera participación con el seleccionado mayor. Gracias al resultado conseguido en el sudamericano, el equipo logró la clasificación a la Copa América 2022. Fuerte el aplauso para todos. Les agradecemos por su presencia. Y obviamente los distinguimos una vez más con este aplauso, con este reconocimiento para los distintos representantes de los deportes paralímpicos de la ciudad de Mar del Plata. ¿Continuamos? Ah, muy bien. Momento ahora de entregar la primera distinción especial de la velada. Invitamos al amigo, al periodista Carlos Aníbal Gorordo, socio de nuestro círculo, para que se acerque a este lugar sagrado. Quien recibe, en este caso, es una institución integrada por profes de educación física que desde 2012 se ocupa de la iniciación en actividades acuáticas y multideportivas de niños y adolescentes con discapacidad. A través de esta iniciativa buscan mejorar los aspectos físicos, sociales, afectivos y psíquicos de los chicos que se acercan a la entidad. Es una de las socias fundadoras de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. Sus deportistas cumplieron el sueño de competir en mundiales y en torneos internacionales. Y en este 2021, el Círculo de Periodistas Deportivos distingue por su labor diaria y compromiso a Integra Sports. Reciben Joshua Di Jerónimo y María Jessica Martí, profes de la entidad. Fuerte el aplauso para ellos. En este momento vamos a invitar al colega Bernardo Rolón. Tenemos ahí un pequeño cambio, así que lo invitamos a Bernardo para que se pueda acercar para llegar a lo que es la próxima distinción en esta jornada, en esta velada. Diría la voz del estadio, cambios en los equipos. Y sí. ¿Y a quién es tiempo de distinguir? Jorge, no se me vaya, está bueno, inquieto escuchen, en esta noche, está nervioso. Nervioso, claro, ¿cómo no voy a estar nervioso? Es tiempo de distinguir a un joven marplatense que con mucha vocación y responsabilidad se ha convertido en un ejemplo de vida por su entrega para la difusión del deporte adaptado y de su querido Club Independiente de Mar del Plata. Trabajó en Radio de la Azotea. Fue reconocido por el Honorable Consejo Deliberante en 2017. Jefe de prensa del equipo de Rengos a Motor. Hoy es columnista en Brisa Deportiva. Inició sus estudios en la Tecnicatura en Periodismo en el Instituto de Portea y es un incentivo para todos. Un referente de que los sueños se pueden cumplir. Recibe la distinción especial del Círculo de Periodistas Deportivos por su pasión en la comunicación del deporte, Juan Bautista Ricci. Fuerte el aplauso para él. Y vamos a cerrar este momento con una distinción más, la cual va a entregar nuestro colega Alberto Espoñar, de integrante también del Círculo. Quien recibe en esta ocasión se describe como un periodista especializado en eventos. Es alguien que desde el año 2000 se encarga de realizar la comunicación de entidades deportivas, sociales y culturales. Se convirtió en un nombre propio de la difusión del deporte adaptado de la ciudad, tarea que lo llevó a cubrir competencias multideportivas e internacionales. Integró las áreas de prensa de diversas competencias nacionales e internacionales que se dieron cita en Mar del Plata. Trabajó en radio, gráfica y ahora en el streaming. Desde el 2009 se desempeña como técnico especializado en la oficina de prensa del Ente Municipal de Deportes y Recreación. Recibe esta distinción especial por su labor como comunicador institucional y difusor del deporte adaptado, Leandro Sánchez. Leandro, que se está llevando todo el reconocimiento porque siempre está ahí atento para resolver aquellas cuestiones que necesitamos los periodistas cada vez que él encabeza algún tipo de difusión de los distintos acontecimientos. Y ahora nos vamos a la siguiente terna. Entrega Sebastián Barbería, miembro de nuestra comisión directiva. Ahí está Barbería. Y nada más. Vamos a conocer a los ternados, obviamente.
fútbol. Juan Ignacio Alves, Kimberley. Lucas Díaz, Nación. Santiago Lali, Argentinos del Sur. En esta terna del fútbol, ganador, el señor Santiago Lali. Se desempeña como arquero en la primera división de Argentinos del Sur, equipo con el cual durante 2021 logró por primera vez en su historia el tan ansiado campeonato al derrotar a Kimberley en los penales. Fue revelación Santiago de dicho certamen. Jugó 18 partidos, acumuló 1.530 minutos en cancha, recibió 15 goles, pero se convirtió en héroe en la final al contener 3 penales. Actualmente además se desempeña como coordinador de la categoría predécima y lo volvemos a recibir con este aplauso al ganador de la terna y también a los nominados. Santiago Lali, ganador entonces. Es momento de distinguir a una persona más. Nació en Mendoza, pero adoptó como propia a esta ciudad, que lo recibió con tanto cariño. En estos días cumple 42 años como formador de pequeños futbolistas. Está al frente de la Escuelita de Fútbol de Alvarado desde el año 2003, con la convicción de hacer cada vez más grande a uno de los grandes del fútbol de Mar del Plata. En el club del ex barrio Matadero, organizó los torneos Vení, Sentate y Disfruta, una declaración de principios en orden a su actividad. También estuvo al frente de una docena de ediciones del torneo Roberto Cáceres en homenaje al Negro San Martín. Hoy, con 64 años de vida, se mantiene vigente y siempre rodeado del amor y la alegría contagiosa de sus chiquitos. Recibe su merecido reconocimiento el profesor Orlando Morón. Fuerte el aplauso para él. Ahora es momento de recibir a Aníbal Nicora, integrante de la Comisión Directiva de nuestra entidad. Él hará entrega de los premios a 3 de las instituciones de la ciudad que cumplieron nada más ni nada menos que, ¿qué son 100 años? Y son 5 veces lo que dijo Gardel. Bueno, 100 años entre 2020 y 2021 cumplieron. 100 años. Llegar al centenario es difícil y para un club mucho más, sabido es el esfuerzo que hacen día a día para mantenerse en pie, crecer y brindar además un espacio para que las personas puedan desarrollar actividades deportivas. Son sitios de entrenamiento, contención, formación y sobre todo generan sentido de pertenencia. Reciben el premio a la trayectoria por convertirse en entidades centenarias el Club Atlético Huracán, representado por su presidente Luis Domínguez, el Club Atlético Kimberley, Luciano Mignini, su titular, y el Club Atlético San Lorenzo, representado por su presidente Eduardo Luenzo. Y les agradecemos y claro, los aplaudimos una vez más porque son 100 años de trabajo Huracán ininterrumpido. Kimberley y San Lorenzo, qué nombres, por Dios, qué nombres. Felicitaciones, muchachos. Continuamos con esta entrega y le damos la bienvenida a la señora Silvana Trapani, integrante también de nuestra familia periodística. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué viene Silvana? Porque 28 años tuvo que esperar Argentina para volver a levantar la Copa América. ¿28 años? Sí. ¿No eran 20? No, 28. Ah, no, como Gardel dijo, 20 años no es nada. Y, pero fue un poquito más. Y la consagración fue por demás especial. En el Maracaná de Brasil. Ah, caramba. Y ante el local. Brasil. Brasil. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Mar del Plata no fue ajena a ese logro, no, no. Ya que 2 de los integrantes del plantel son de nuestra ciudad. Ambos surgieron en General Urquiza, qué casualidad, ¿no? Uno se destacó como defensor y tras su paso por Argentinos del Sur y Kimberley, regaló primero en River Plate y luego llegó a la Fiorentina de Italia. El otro jugó en Talleres y San Isidro de nuestra ciudad. Después pasó por Independiente de Avellaneda y hoy se luce en el arco del Aston Villa inglés. Su personalidad y su impronta supo ser el objetivo para que se ganara el corazón de los hinchas argentinos tras la definición de penales ante Colombia. Reciben esta distinción especial los campeones de América Lucas Martínez Cuarta y Emiliano Dibu Martínez. Fuerte el aplauso. En este caso tenemos a Gonzalo, el hermano de Lucas Martínez Cuarta. No pudieron estar presentes los familiares de Dibu Martínez, pero lo aplaudimos a Gonzalo, que viene en representación de Lucas, pero de alguna manera Lucas está presente y nos quería dejar un mensaje. Hola a todo el círculo de periodistas. Quería mandarle un abrazo grande, agradecerle por esta distinción que me están otorgando. La verdad que,
que es un placer y un honor poder representar a Mar del Plata y a la Argentina. Y bueno, la verdad, como les dije, es un honor recibir este premio. Les mando un abrazo grande a todos. Lucas Martínez Cuarta, defensor de la selección argentina de Mar del Plata, campeón de América, y se lleva también esta distinción. Momento de que volvamos a las ternas. Boxeo. Franco Ezequiel Acosta, Lucas Bastida, Walter Matías Leiva. Entrega el socio del Círculo de Periodistas Ricardo Chacana Arriagada, ganador de la terna de boxeo. ¡Qué grande! Matías Leiva, fuerte el aplauso para él. Tras 3 años de ausencia, volvió a los encordados para enfrentar a los mejores de la categoría. Tras una derrota con sabor a victoria por fallo mayoritario en marzo, llegó el momento en agosto de enfrentarse al por entonces campeón Fedebol Ligero y arrebatarle el título. En este 2022 pudo sumar a su palmarés un nuevo título que reafirma su gran momento ganador de boxeo, Matías Leiva. Un fuerte aplauso una vez más. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Invitamos al siguiente protagonista. Vamos a convocar al socio del Círculo de Periodistas Deportivos, Reinaldo Salvador Caselli, que, como decíamos, es integrante de la gran familia periodística de la ciudad de Mar del Plata. Es tiempo ahora de reconocer a un maestro e instructor que en 1983 introdujo el MMA y el Brazilian Jiu-Jitsu en Argentina. En 1998 se convirtió en el primer cinto negro del país en Brazilian. En el Brazilian Jiu-Jitsu se consagró campeón mundial en 1992 y 2005 campeón internacional en 1993. En Argentina, es director de la Asociación Internacional de Sport Jiu-Jitsu. Sus alumnos han competido en mundiales en Europa, Latinoamérica, Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil. Hace unas semanas nada más realizó un festival con 7 luchas en el Polideportivo de Colinas de Peralta Ramos, el cual contó con el auspicio de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y además fue transmitido en directo nada más ni nada menos que por Canal 9. Recibe esta distinción especial en esta velada el maestro Claudio Palumbo. Y ahora nos vamos al agua. ¿Se quiere mojar un poquito? Si algunos estarán mojando afuera porque llueve. Pero acá estamos bajo protección. Pero acá sí, van todos al agua en la siguiente terna. Natación. Guido Buscaglia. Ivo Cassini. Lucía Gauna. Entrega a nuestro colega Gabriel Pinto, socio de nuestro círculo. Ahí está Gabriel, gran relator de fútbol, ¿eh? Gran relator. Ahí está, más o menos. Bueno, va a ir mejorando, ¿sí? Ganadora de esta terna de natación, Lucía Gauna. Fuerte el aplauso para ella. La nadadora del Club 11 Unidos tuvo un gran 2021. Se consagró campeona sudamericana juvenil en los 200, 400 y 800 metros libres. Bronce en el sudamericano absoluto en 400 metros libres. Integró el equipo argentino que tras 55 años logró el histórico título sudamericano en Buenos Aires. Además, como si esto fuera poco, ostenta el récord juvenil en los 100 y 200 metros libres de piscina 25 metros y en los 100 libres en piscina de 50 metros. Medalla de plata en los 400 metros libres y medalla de bronce en la posta 4x200 en los Juegos Panamericanos de Cali. Todo eso, Lucía Gauna, la ganadora de esta noche. Otro aplauso grande para ello, para ella. Si de reconocer historia se trata, qué mejor que hacerlo de la mano del presidente honorario del Círculo de Periodistas Deportivos, una institución, señores, Juan Carlos Amparo González. Saben, seguramente muchos lo conocen como Varel, o casi todos. Lo tenemos hoy acá y es un verdadero placer. Adelante, Juan Carlos, un placer tenerlo. Lo recibimos con un aplauso y mientras tanto yo les cuento la historia del próximo distinguido. Del Club Atlético Fisherton de Rosario a Mar del Plata, hay toda una azarosa vida que es casi imposible que reseñemos en estos pocos minutos. Podríamos decir que nadó
y ganó en muchísimos lugares del planeta, que ofició de embajador deportivo en cuanto escenario se presentó. Múltiple campeón argentino, 5 veces ganador en el lago San Juan de Canadá, 4 campeón ganador de la famosa Santa Fe Coronda. Estableció el récord latinoamericano por el cruce del Canal de la Mancha. En 1986 triunfó en la Capri Nápoles y recibió el trofeo de manos de Diego Armando Maradona. Por todo esto y mucho más, esta noche es acreedor del premio a la trayectoria como deportista, nunca mejor puesto este título, el señor Claudio Plitt. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso y ahí Claudio, bueno, recibe la estatuilla también. Agradecemos la presencia de ambos, 2 instituciones del deporte y del periodismo en este escenario. Para que tengan una idea, la trayectoria de Claudio, le decían simplemente el dios del agua. ¿Qué les parece? Fuerte el aplauso. Una vez más, les agradecemos por su presencia. Lo que sí también queremos agradecer la presencia del intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, a quien le vamos a solicitar que se acerque a dirigir algunas palabras o no. Sí, sí. Viene. Bueno, viene y sí, nos distingue con esta presencia y nos gustaría que pueda compartir con ustedes algunas palabras en esta noche tan especial para el deporte de la ciudad, para también cada uno de los que está aquí disfrutando de esta jornada, porque aprovechando que va a estar en el escenario, le vamos a pedir a Valentín que se acerque también porque queremos que el municipio de General Pueyrredón reciba también una estatuilla en esta noche en la figura del intendente, porque la Secretaría de Cultura nos abre las puertas a través del Teatro Municipal Colón, el Ente Municipal de Deportes también en la figura de Andrés Maceo, de Ricardo Liceaga Viñas y todos los integrantes también nos acompañan y la municipalidad también presente. Así que era la excusa, Guillermo, para que te acercaras en nombre de la municipalidad a recibir también la distinción del círculo. Bueno, buenas noches. La verdad que nadie me había dicho de esto. Yo pasé un rato, la verdad que a mí me llena de orgullo estar acá, me llena de orgullo ser el intendente de mi ciudad. Es algo maravilloso. Les agradezco el esfuerzo a todos los deportistas, ¿no? Les agradezco mucho porque el esfuerzo que hacen ustedes entrenando cada mañana, su familia que los acompaña, que los lleva, que los trae, que los empuja, que los ayuda. Cuando uno no tiene la posibilidad, está la familia atrás empujando. Los que sponsorean, los clubes, todos los que tienen que ver con el deporte y sobre todo con el deporte amateur, ¿no? que tan bien le hace a nuestra ciudad, yo agradecerles, ¿no? Y agradecerles a los que siempre en esto decís, bueno, hay algunos que brillan más que otros. La verdad que no, algunos tienen mejores condiciones o más oportunidades y en definitiva son los embajadores del resto, ¿no? Es lo importante de estar representados como estamos representados en nuestra ciudad con deportistas del nivel que tiene nuestra ciudad. Eso la verdad que a mí me llena de orgullo, me llena de alegría y es algo que nos tenemos que mantener. Así que yo les agradezco mucho al Círculo de Periodistas Deportivos que me hayan invitado, que me den una distinción que no merezco, porque esto tiene que ver con la municipalidad, no conmigo. Agradecerles el esfuerzo a todos los que participan, a todos los ternados y a todos los deportistas, tanto amateur como profesionales de nuestra ciudad, por hacer lo que hacen y por la importancia, sobre todo también, de todos los clubes, ¿no? Y creo que veo varios dirigentes de clubes y que siempre hablamos de decir, bueno, lo difícil que es ser dirigente de club y lo importante que es para ayudar sobre todo a los más chicos, ¿no? Y engancharse con el club después para seguir construyendo ciudadanía, que creo que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a todos los que están acá y sigan laburando. Muchísimas gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias, Guillermo. Siempre la velada tiene algo guardado, alguna sorpresa o algo por el estilo. Bueno, era el momento en el que queríamos distinguir al municipio, en este caso. Como lo decía Guillermo, lo recibe él porque hoy él es el titular, pero podría haber sido cualquier otra persona. El hecho era distinguir al municipio. Después de escuchar al intendente con esa voz, le comunico al público que me voy a dedicar a la mímica.
Continuamos a todo ritmo. Vamos, Maricel, un poquito de humor, un poquito sí, nada más. Vamos a la siguiente. Pero te diste cuenta la voz que tiene. Sí, impresionante. Un desperdicio como locutor. Tenis. Fernando Cavallo, Francisco Comesaña, Solana Sierra. Entrega Lucila Morinigo, socia del Círculo de Periodistas Deportivos. Hoy están representados por sus familiares, los nominados porque andan por el mundo compitiendo en el circuito junior o en los primeros pasos que van dando en esta disciplina. Todo este suspenso para decirles que el premio se lo lleva Solana Sierra. Lo recibe, como decía, un familiar, en este caso es su papá, Omar Sierra. A lo largo del 2021, por ser parte del equipo oficial ITF, que le permitió viajar y competir sin invertir, disputó los cuadros junior de Roland Garros, Wimbledon y el US Open, donde fue semifinalista. Conquistó su primera victoria en un cuadro principal de un torneo WTA al debutar en el 125K Argentina Open. Gracias a estos resultados, en los primeros días del 2022, logró meterse en el top 10 del ranking junior de la Federación Internacional de Tenis. Estamos hablando de Solana Sierra, claro, fuerte el aplauso para ella. Para ella también, y gracias a la familia, ¿no?, que es el sostén y el acompañamiento para cada uno de los deportistas. Ahora es turno de darle la bienvenida a la vicepresidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, Patricia García Arena. La siguiente distinguida durante 2021 ganó el Torneo Nacional Senior de Veteranos Grado 1 de Comercio y el del Sur de la República disputado en el Club Náutico. Conquistó además el Abierto de la República Grado A ITF que se jugó en el Centro Naval. Su logro más destacado del pasado año fue llegar a los cuartos de final en individuales y dobles en el Mundial Young Senior de UMAC, categoría damas más 45. Dichas actuaciones le permitieron en el mes de octubre ocupar el puesto número 31 en el ranking mundial de veteranos de la Federación Internacional de Tenis. Recibe una distinción especial Romina Legardón. Fuerte el aplauso para ella. Le pedimos a Patricia que no se retire. No se va. No, está ahí. Con ese vestido está, que se va. No, está firme porque llega el momento de reconocer a alguien que en 2021 afianzó su dupla con Marcel Granollers, con quien festejó en los ATP Master de Madrid y Cincinnati, disputó la final de Wimbledon y accedió por segunda vez a las semifinales del ATP Finals, campeonato que reúne a las 8 mejores parejas de la temporada. Se convirtió en el argentino con más títulos en dobles al superar a otro marplatense, el gran Guillermo Vilas. Por primera vez participó de un Juego Olímpico al decir presente en Tokio. Recibe esta distinción especial por su performance en 2021 Horacio Ceballos, que en estos momentos está compitiendo en Miami. Así que Patricia le va a guardar el galardón, pero Horacio también dice presente en esta jornada, así que lo vamos a escuchar porque hay un mensajito. Espectacular. Y agradecerles por la distinción que se me va a otorgar. Siempre es un honor saber que todo el periodismo marplatense está pendiente de nuestros logros, de todos los deportistas marplatenses que van representando a la ciudad y al país por el mundo. Es algo muy lindo saber que ustedes están pendientes, así que les agradezco muchísimo y ojalá verlos nuevamente pronto. Fuerte el aplauso para Horacio Ceballos, que se lleva esta distinción especial. Y Patricia ya se queda en este lugar. ¿Ah, se queda? Sí, se queda. Nos viene a desalojar. ¿Ah, se queda? ¿Acá? Sí, se queda en este lugar. ¿Sola? ¿Viene sola? No, viene con la voz. ¿La voz mágica otra vez? La voz mágica otra vez, el señor Germán Oliver, quien fuerte le pone el aplauso voz para ellos a las ternas.